vivido el revivir este pueblo y gracias a Dios gozo de las bondades actuales de este pueblo mágico. Se cierra la última mina en 1989 y los periodistas dicen que se va a morir Real de 14. Claro que no se murió, pasó algo importante e interesante. Cambia nuestra visión, cambia nuestra forma de vida y nacen muchos lugares de trabajo, pero relacionados con el turismo. Aquí viene turista religioso, turista cultural, turista rural, turista amante de la naturaleza, turista religioso también de las creencias de los wixárikas o de los grupos étnicos. Ya existen 33 hoteles. En cada hotel trabajan mínimo 3 personas, entonces por eso hay trabajo. Por eso digo yo que vivimos directa o indirectamente del turismo. Yo soy guía de turistas también. Somos 10 compañeros guías de turistas que cuando es temporada alta pues también tenemos muy buen trabajo y pues ya no nos vamos de la ciudad, ya no nos vamos a la ciudad grande a buscar empleos, nos quedamos en Real de 14. Real de 14 es una de las principales localidades, el principal centro de población del municipio, puesto que atrae a un turismo de diferentes partes, pero también atrae a las diferentes localidades de la región quienes suben a Real de 14 para comercializar plantas, para comercializar productos locales. Puede decir que es la capital del municipio. Por ejemplo, el grupo de caballerangos del Real, hay dos grupos ya organizados. Están esperando clientes, están esperando turistas para llevarlos a conocer, qué ironía, el centro ceremonial de los wixárikas que se llama Cerro Quemado. O ruinas de las minas de hace 200 años que le dicen Pueblo Fantasma, pero ya viven de ello directamente. Ya no creo que se irían fácilmente a trabajar en alguna minera. Para empezar, es uno de los lugares a nivel internacional reconocidos como uno de los lugares ancestrales de nuestra historia de México. Más que nada por su práctica chamánica. Está en bastantes libros a nivel mundial que habla del trabajo wixárika, ¿no? Entonces se tienen que respetar las culturas. Creo que aquí cabe mencionar que amamos la tierra de corazón por estas partes de Wirikuta. Por el lado de nosotros, los Wirikutari, únicamente es por las deidades milenarias que nuestros ancestros han puesto por aquí. Hace décadas de años, realizando ceremonias. El Cerro Quemado es una gran fuente de energía. Si tú no sabes de esto, bueno, pues es un cerro como cualquiera. ¿Qué tiene de sagrado? Pero los monjes del Tíbet han venido a Real de 14, al Cerro Quemado, a hacer un encuentro con los wixárikas porque dicen, es un punto de equilibrio del mundo. Es importante porque aquí está la raíz de nuestro maíz, es el principal origen y es este lugar y del abuelo fuego. Aquí uno adquiere mucha sabiduría para un ser con mucho conocimiento, tener contactos o diálogo con la naturaleza, es lo más importante.
Wirikuta se encuentra en el altiplano potosino, viene siendo la parte norte del estado, que al mismo tiempo es la parte sur de todo el desierto chihuahuense. Wirikuta se conforma por una parte alta de sierra y una planicie, siendo los primeros lugares de captación hidrológica las partes altas de la montaña, y finalmente a través de un sistema de agua subterránea que finalmente emerge en manantiales, como es el caso de Ojo de Agua, donde nace el agua. Y de ese manantial se alimentan diferentes comunidades, como es la propia localidad de Ojo de Agua, la localidad de La Cañada, la localidad de Poblazón, hasta llegar hasta Estación 14 incluso. Y así está conformado por un sistema de cuencas donde lo que sucede arriba o en medio finalmente termina perjudicando o beneficiando a las comunidades de abajo. Este lugar que tenemos aquí natural está lleno de agua. Entonces tenemos aquí todo, este es un lugar, se puede decir que sagrado, ahorita ya por las cuestiones minerales y por su forma de ser, también es independiente, la Sierra de Guerrero 14 es completamente independiente. Entonces ahorita aquí andan en la continuada, en la de agua, cuando llegaron. Por la Agua Blanca. También ahí hay otros venaditos ahí de agua. Eso digamos de lo mismo, de las plantas, de la fruta. Nos dedicamos a las plantas de ornato, al cultivo de las plantas medicinales y frutales. Y poquita ganadería. A mí lo que más me gusta es que tenemos agua pura, que nuestros cultivos en cuestiones de frutales, en cuestiones de animales, están muy sanos, no hemos tenido ninguna enfermedad ni en animales ni en plantas ni nada, porque nosotros aquí hemos vivido durante toda la existencia. Yo en el caso mío tengo 55 años y ya cuando yo nací ya estaba este Ojo de Agua. Pues es lo importante que tiene el agua para nosotros, es agua muy pura. Incluso se ha analizado y es uno de los veneros que tiene el agua más limpia de aquí de la parte del municipio. Y nosotros aquí toda el agua es agua pura, ¿sí? Es agua pura de manantial. Esa viene de un venero de Ojo de Agua, aparte de muchos veneritos que hay en todo el arroyo. Y ya de allí la almacenamos en tanques, en piletas. Y ahí, como dijo el compañero, cada quien tiene sus horarios de agua y ya de allí se empieza a regar. O sea, haz de cuenta que viene sobre una ladera. Y ahí viene el canal derecho y ahí cada quien tiene, haz cuenta, cada quien tiene su canal. Y ahí tiene, cada quien tiene sus tiempos de riego, sus días. Entonces ahí, según le vaya tocando, es como va a ir regando su parcel. Y es lo que andamos haciendo, reparando canales para alcanzar más a regar los árboles frutales, todo el sustento de aquí de la comunidad. Aquí hay una gran cultura entre el pueblo burrárica y los mestizos de aquí, de la comunidad. Entonces yo pienso que es la riqueza cultural más grande que hay.
el pueblo burrárica viene a pedir por la lluvia. A pedir por la lluvia, por eso nosotros tenemos tanto respeto y nos apoyamos en lo que podamos. Y ahí está la muestra, ahí está la parcela donde está llena de maíz. Tiene mucho maíz gracias a, pues a la lluvia que también el pueblo burrárica vino a ayudarnos a pedirla. En mayo empiezan a llegar las lluvias. Ahorita estamos ya cosechando dependiendo de la semilla. Primero es para comer y luego ya si sobra pues hay que vender algo para sacar para los gastos, para los tractores, para la gasolina, para todo eso. Bueno, en esta parte del semidesierto, el altiplano potosino, la gente tiene una capacidad de subsistencia muy grande debido también a la gran diversidad biológica que se encuentra en la zona. La gente vive de actividades que tienen que ver con actividades agrícolas, pastoriles, de caza y recolección. Esa es básicamente la forma de vida. Que la tierra da mucho y no nomás, por ejemplo, yo tengo esa pastura ahí. Yo puedo tener animales en ese corral y puedo sacar para comer. No nomás me va a dar la pastura, me va a dar que darle de comer a mis animales y forraje y todo, pues hay mucho que hacer. Este era un lugar donde se explotaba una mina de antimonio hace aproximadamente 22 años. La minería de antes no se trabajaba como la de ahora. Ya no es conveniente la explotación minera en esta región de 14, ahora. En la parte donde se explotó la mina, donde se abrieron más túneles, la vegetación se empezó a acabar. Por ejemplo, la Isabel va y se llena de conchitas, nomás tomando el agua. Si aquella mina fue hace 20 años, cuando no se utilizaba tanto contaminante ni tanto tipo de explosivo, nos causó mucho daño y todo hasta ahora se ve, ahora continuamos una mina que está demasiado avanzada y que pues si esta no se puede cambiar las consecuencias, aquella mucho menos. La intensidad de lo que fue en el pasado el principal distrito minero de México generó la... no solo la contaminación, también generó la deforestación de prácticamente el 45% de la Sierra de 14. Las empresas mineras del pasado se llevaron la riqueza mineral, dejaron la contaminación, dejaron la desecación, pero también dejaron la pobreza. Todos los proyectos mineros se concentran, toda la contaminación que puedan generar se van a concentrar en esta parte justamente, en donde se recrean actividades culturales del pueblo wixárika y donde se requieren fuentes de empleo y no de contaminación para la población local. Si se pone la minera, esto es lo que está en riesgo. Las huertas de San Juan de Matanzas, las huertas de La Cañada, las milpas, toda la milpería de por aquí. Pues ¿de qué viviríamos nosotros? Y aparte nosotros como quiera, pues nosotros ya por decir mi edad pues ya está avanzada. Ah, pero los que vienen más atrás, los jóvenes, los niños. Vivimos en nuestras propias casas que hemos construido con recursos que emanan de nuestras propias huertas a los que nos dedicamos. Aquellos de las minerías, aquellos que hacen sus riquezas con eso, muy bien se pueden ir a otra parte. Si el agua se contamina aquí, a ellos no les interesa. Por causa de ganar más dinero, algunos tendrían que vivir y tendríamos que morir otros. Muchos de los mineros que trabajaron en esta mina fallecieron a algunos de 40, 39 años. En Real de 14, derivado de la contaminación de las presas de Jales, se han generado casos incluso de leucemia.
leucemia, que es una enfermedad que se vincula también a la contaminación en la sangre, ¿no? La mina contamina mucha agua por las sustancias que emiten para limpiar el metal, y entonces al contaminarse todo, pues automáticamente se acabaría todo el pueblo. No nada más se contamina, sino el agua de aquí se terminaría porque saldría por la tendría que cortar por abajo. Donde está la plata y el oro está agua. Entonces ellos o tienen que romper para que el agua se vaya, o la tienen que sacar a la superficie. Cualquiera de las dos cosas nos va a perjudicar a nuestros manantiales. La rampa va a llevar un tanto por ciento de declive, entonces ahí no pueden estar minando con el agua allí. No la van a gastar, también eso yo sé, pero la van a bombear. La van a bombear para meter su camión, sus palas mecánicas, para poder trabajar. Por debajo de la tierra. Ahí van a abrir, van a romper lo que encuentren. Vetas de plata, pero también veneros de agua. Entonces el manto freático de abajo va a ir perdiendo fuerza. Y el agua se va a desviar. Eso es lo que va a pasar. Aquí arriba en Agua Blanca, por donde pasa el camino para acá, está un ojo de agua que le dicen la tinaja. Y antes ahí salía el agua. Entonces cuando anduvieron las minas ahí trabajando, también ese ojo de agua se secó y ya nunca salió. Pero lo que dicen ellos, pues, es que porque está arriba y que la rampa va a ir hacia abajo y que el venero del sur sería el primero, porque es el que está más cerca. Por ejemplo, la cañada, que ellos sí viven de plano de sus huertas, de ahí sus flores, todo eso venden. Salen a vender camiones para Monterrey, para Saltillo. Eso es que harían sin nada, no quedaría nada. Esa agua, claro que va a sufrir una afectación, cualquiera, es por sentido común. Era lo entiende, está Santa Cruz de Carretas, está Estación de 14, que le llega el agua potable desde el socavón de Purísima, está El Salto, La Cañada, está Matanzas, está Potrerillos, hasta Matehuala, porque Matehuala le llega agua del municipio de 14. Y nosotros lo que decimos, al contaminarnos el agua, ¿a dónde vamos a ir ahora nosotros? ¿Sí? ¿A dónde vamos a ir ahora nosotros? Existen personitas que se han dejado influenciar por la llegada de una empresa minera de capital canadiense. Y no estoy molesto, estoy triste porque han venido a perturbar la paz social, prometiendo mucho empleo. Sí, estamos surgidos de empleos todo el país. Y ellos llegan y presentan un proyecto con... Pues hasta a mí se me antoja. Es un proyecto que se mira como ambicioso, pero que trae consecuencias. Ahí no vamos a trabajar nosotros porque ya somos personas ya grandes. Ahí van a querer gente nueva. Entonces yo creo que de aquí de la comunidad no hay gente para trabajar en eso. Pues yo creo que más que todo que ellos lo que buscan es el beneficio propio, no el desarrollo de nosotros. Los especialistas económicos nos han dicho que por los impuestos que se generan en nuestro país hacia empresas transnacionales, de todo lo que salga, ellos dejan el 1% en trabajo sin impuestos en nuestro país. Se llevan el 99%, ¿no? Lo que conocemos hoy como el proyecto de decreto de reserva de la biosfera fue anunciado en un principio el 24 de mayo del año pasado como una respuesta del gobierno federal hacia una inviabilidad de un proyecto minero en esta zona. Sucede que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pone a consulta pública un estudio previo justificativo que daba las razones para la creación de este decreto, que fundamentalmente estaban basados en proteger lugares sagrados que no estaban protegidos. Una vez que se da a conocer este proyecto de decreto, las autoridades municipales y las empresas mineras comenzaron a hacer una campaña de desprestigio y mentiras. En lo local y en lo regional e incluso en lo nacional, se han generado algunos foros, algunos eventos en donde se ha querido mostrar al pueblo huichol y al pueblo mexicano
que existe ese conflicto y que existe de una manera grave. Como último punto, el pueblo del altiplano potosino nos oponemos al decreto de la biosfera por emanar el artículo 88 de la ley agraria que limita la urbanización de las tierras y que limita nuestro desarrollo. Muchas gracias. Un decreto impulsado, insisto, por algunos de los actores aquí presentes, por grupos ambientalistas, que también les decimos, ¿cómo les creemos realmente que quieran proteger el medio ambiente cuando son ellos los que los vemos y algunos los tenemos aquí presentes? Entonces, por eso no les creemos de que se han aliado también con muchos grupos mestizos y es un problema social importante que impide. Ahora bien, de continuar este caminamiento, este procedimiento del decreto de reserva de la biosfera que impediría totalmente el desarrollo económico de nuestra zona. La realidad, y es de lo que nos hemos dado cuenta, es que no corresponde a lo que sucede, a lo que realmente la gente de la región está hablando, ¿no? Las tierras que ustedes tienen como comunidades o ejidos, como se menciona, ustedes están asentados hacia ellos. Nosotros no venimos a quitarles ni un pequeño de terreno. Creo que ese es el tema, no lo generó el pueblo Wixárika, ni lo generaron ustedes. Pero el problema no lo estamos generando nosotros, lo está generando una autoridad. Y creo que eso es lo que tenemos que tener bien claro aquí y busquemos una solución. Para crear un conflicto entre el pueblo catorceño, con el pueblo de 14, con el pueblo Wixárika. Yo soy de la comunidad de Mastranto. Bueno, a mí la minería, a mí me afecta. ¿Por qué digo que me afecta la minería? Porque ahí están nuestros mantos donde nosotros tomamos el agua. Y yo no estoy de acuerdo que se abra la mina nada más por eso, porque se va a afectar la comunidad de donde yo vivo, por eso no estoy de acuerdo. Y creo que todo lo que dijo el señor... Un segundo, nada más te registro, tomo nota y lo anoto para el final. Se han tratado de foros, sí arreglados, sí previamente planeados para que den una imagen, incluso a las instituciones, ¿no? A quien toma decisiones en determinado momento para otorgar permisos a las empresas y demás, para mostrar esa realidad falsa, que no existe. Empezaron diciendo que iban a venir los huicholes y que nos iban a quitar todo, que nos iban a restringir en lo que tenían. La respuesta, digamos, de la empresa minera fue sostenerse en un pilar que al mismo tiempo estaba sostenido en una mentira. En una gran mentira hacia la población local y en una gran mentira hacia la población de México y del mundo, quienes querían hacer ver que la población local estaba a favor de la mina, cuando era una cosa completamente contraria. Nosotros al paso de los días y de irnos informando, sabemos que esa es mentira, esa información, porque nosotros tenemos documentos que nos amparan como legítimos propietarios de las tierras. No estamos en contra del municipio, del gobierno. Estamos únicamente defendiendo nuestros derechos. Que se mencionaba que nos quieren dejar pelear, pues yo creo que caminemos juntos. Les hacemos esa invitación nosotros, el pueblo Wixárika, que caminemos juntos, cuidando ese territorio que hay aquí. Muchas gracias. Sí, tenemos problemas sobre la concesión minera de First Majesty y estamos solicitando el total cancelación, que no se trabaje estas minas en esta área, porque arruinaría nuestra vida. Nuestros gobernantes de los tres niveles de gobierno de nuestro país, que nos volteen a ver y que realmente consensen y que realmente vean pros y contras, que nos escuchen a todos y con respeto podemos seguir adelante. Lo que nos
interesa es que todos nos organicemos para vivir en un lugar armónico sin destruirlo. Si se hace todo bajo una comisión de información y de aclaración, transparencia, creo que todos podemos funcionar muy bien. La neta, ¿quién son los que estamos en contra de la mina? Nosotros todos estamos en contra de la mina. Nosotros no estamos en contra del trabajo, estamos en contra de que se acabe el agua, cuidando lo que tenemos, lo único que tenemos aquí. Porque el oro y la plata no se van a quedar aquí. Sabemos que realmente es una empresa canadiense y todo se va para Canadá. Sé que estas personas, cuando se termine la plata, se van a retirar. Sé que se va a quedar contaminación de la flora y la fauna en nuestro municipio. Y por eso yo no estoy de acuerdo, ni mi esposa, ni de mi familia, nada. ¿Por qué no? Nosotros lo que estamos haciendo es que nos estamos defendiendo, ¿verdad? Nosotros defendemos que no se denigre al ser humano. Luchar porque no nos quiten el agua y luchar por nuestros trabajos. Porque el costo ambiental, social y cultural es muy grande. Las generaciones del futuro en pocos años van a demandar o van a aplaudir si el Estado mexicano hoy actuó con responsabilidad o actuó con negligencia para favorecer a empresas transnacionales. Que vamos a defendernos porque esto es lo que queremos nosotros. Y juntos con el pueblo Burrárica, no nomás solos. Lo voy a hacer, por favor,